Conozcamos primero a nivel provincia de Trujillo. ¿Cuáles serían los retos del próximo gobernante? Trujillo, la ciudad de Trujillo necesita cambios importantes y son simples de hacerlo porque solamente es gestión. Creo que en los 6 primeros meses la gestión de las autoridades entrantes se puede concretizar en 3 cosas. 1, limpieza pública. 2, comercio ambulatorio. 3, transporte público. Creo que esas 3, digamos, actividades que se podrían hacer, pura gestión, no se necesita presupuesto. Creo que es importante. Trujillo era una ciudad muy limpia hace 10, 15 años, ahora no lo es. Vemos nosotros con preocupación que la ciudad, hay muchos residuos sólidos en las calles. Tenemos un botadero informal, debemos industrializar la basura. Creo que es la visión de desarrollo que debe tener la nueva autoridad local. El comercio ambulatorio, el transporte público. Creo que esas son las 3 acciones inmediatas que se podrían realizar en los 6 o 8 primeros meses de gestión. Correcto. Bien, si hablamos en el tema de comercio informal, son reiteradas las gestiones municipales que no han logrado resolver. La propuesta de los candidatos, si hacemos un análisis, hay una coincidencia, ¿no? Ellos proponen el diálogo con los informales y una reubicación. Pero esto ya ha ocurrido, al menos en un intento por parte de Lidio Espinosa, ocurrió también con César Acuña, pero sin embargo no ha dado los resultados esperados. Porque no hay la voluntad política, no hay la decisión política de ser, primeramente que tiene que ser un municipio fuerte, que negocie fuerte. Más o menos para que la población conozca, hace unos 20 años, 25 años atrás, se hizo un traslado de todos los ambulantes que estaban alrededor del mercado mayorista, fueron desalojados y se les llevó a lo que ahora es la Ermelinda. Se fueron instalados ahí como para que puedan desarrollarse, pero eso no ha sido la solución. Han visto porque han vuelto. Inclusive esas personas que tuvieron esos terrenos, digamos, gratis en la Ermelinda, ha crecido de manera desordenada. Por eso que la autoridad debe tener una visión y tiene que ser fuerte, tiene que tener una decisión política, porque no puede ir marchas y contramarchas. Y eso es una buena señal, por eso que eso refleja al contrario debilidad por parte de las autoridades y de eso se aprovechan los vendedores informales. En el tema de gestión ambiental, ¿es necesario tercerizar el servicio de recojo de basura? ¿O la municipal es quien debe liderar esa administración y realizarla de manera directa? Yo pienso de que debe tercerizarse, pero debe buscarse una empresa eficiente que tenga experiencia, que haga su labor. Está demostrado, Javier, que cuando el sector público hace este tipo de labores, la hace mal. Creo que vemos problemas como en Sedalí. Sedalí es una empresa pública que lo maneja el municipio y no provee un buen servicio de agua a toda la población. Creo que es importante mantener ese servicio tercerizado, pero debe evaluarse que si el contrato de la cual se ha firmado con esta empresa privada se está cumpliendo de acuerdo a lo establecido. Si no es así, habría que de repente rescindir ese contrato y buscar una empresa solvente que permita hacer un buen trabajo. Ahora, si hablamos del tema de transporte, ¿no? Se aprobó el sistema integrado de transporte, sin embargo han surgido algunas críticas, voces de oposición, porque advierten presuntas irregularidades. Nos falta mucho en el tema de transporte y transitabilidad para poder ofrecer una mejor cara a la ciudad de Trujillo. Sí, lo que sucede es que a través del tiempo nosotros hemos visto cada municipio, cada gobierno local sacaba sus ordenanzas para ordenar el transporte público. Pero ¿qué sucedía? Entraba el gobierno siguiente y no ejecutaba. Entonces ha habido un retroceso. Creo de que era bastante conocido de que a través de una ordenanza se daba plazo para que ciertos tipos de vehículos ya no hagan transporte público, digamos los ticos. Y hasta ahora nosotros vemos que los ticos siguen funcionando, que los microbuses deben tener una antigüedad no mayor de 20 años y vemos. Entonces ahí falta, eso es un poco lo que te decía, falta de autoridad. Una decisión política de hacer cumplir la ordenanza y el compromiso no debe ser con los transportistas, el compromiso debe ser con la población, porque la población requiere un buen servicio de transporte público. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las autoridades se conversan con los transportistas, con los dueños de estas empresas y ahí vienen los acuerdos que no benefician, que no terminan beneficiando a la ciudad. Ahora, vayamos a la escena regional. Definitivamente
llama poderosamente la atención la escasa disponibilidad, capacidad, eficiencia en la administración del gasto público a nivel de gobierno, región, La Libertad. Y eso se traduce en que no se puede alcanzar los objetivos para el desarrollo, para el crecimiento regional. Creo que es importante, creo que tú has tocado un tema que está en la agenda de la nueva autoridad que debe asumir. Tenemos más o menos un cumplimiento casi del 20% del presupuesto de inversión. Eso significa que el gobierno regional no gasta su presupuesto de inversión. Y eso está en contra de la calidad de vida de la población, porque la población requiere obras. Y mucho más en la zona andina, donde hay muchas carencias. En la zona andina, donde los niveles de pobreza son los más altos. Y eso hay que decirlo. La Libertad no está creciendo de manera homogénea. Tenemos una zona costera donde hay un crecimiento importante, donde se han instalado empresas importantes, donde hay un proyecto de Chavimochi primera y segunda etapa que está funcionando, pero en la zona andina no hay esas cosas. Aparte de la actividad minera, que es importante, la actividad agrícola es relevante porque ocupa la mayor cantidad de población, pero tenemos un sector agrícola que solamente siembra cuando llueve. Entonces, en los meses ellos comienzan a sembrar a partir del mes de octubre hasta cuando llueve. Cuando no llueve, no siembra, no hay actividad agrícola. Entonces, ¿qué cosas deben hacer las autoridades? Hacer pequeños reservorios que se puedan ser llenados con las lluvias. Y esos reservorios con canales de regadíos que construiría el gobierno regional se podrían aprovechar en épocas donde no se llueve. Entonces, el agricultor podría sembrar todo el año. Y de esa manera se le estaría dando actividad a una zona importante, que la actividad agrícola es una de las zonas predominantes en la zona andina. Y también ver la manera cómo poner en valor los recursos turísticos. La Libertad tiene recursos arqueológicos importantes, no solamente en la costa, donde es conocido Chanchán, Huacas del Sol y la Luna, pero en la sierra tenemos Barca Huamachuco y algunas lagunas importantes, turismo de aventura, tenemos recursos naturales. Entonces, eso hay que poner en valor, y esa debe ser la visión de desarrollo del gobierno regional. En el tema de agricultura, usted manifestaba efectivamente, las cosechas se logran en épocas de lluvia. Aumenta la producción agrícola, pero a la vez surge un problema. Debido a las lluvias, muchas carreteras se convierten intransitables y los productos agrícolas no pueden salir de estas localidades. Es ahí cuando surge este problema también para el agricultor, y muchas veces se malogran los productos. Por eso hay que darle vías alternas. No solamente debe haber una vía una sola vía de acceso de la costa a la zona andina, sino también deben haber vías alternas para que de esa manera, ante una emergencia como tú lo mencionabas, haya planes de contingencia que le podría al agricultor no paralizar su actividad, sino ver si hay una carretera que por X motivo, por lluvias, por huaicos, es intransitable, ver las otras alternativas. De esa manera la actividad económica se mantiene y no se paraliza. Ahora, si hablamos en el tema minería, definitivamente el canon minero contribuye al desarrollo de un pueblo, pero lamentablemente muchas autoridades hacen caso omiso, ¿no?, a la tabla de prioridades de acuerdo a la necesidad de la población. Y para ellos, antes de mejorar de repente alguna obra de agua potable o alcantarillado, el tema de salud, el tema de educación, realizan obras que son de un segundo plano, ¿no? De repente colocar gras sintético en una losa deportiva, colocar una piscina municipal, o sacarle lustre al palacio municipal y convertirlo en un verdadero palacio, ¿no?, cuando hay otras necesidades. Tú has tocado un tema muy importante, eso es lo que se refiere a la prioridad de la inversión pública. Hay que priorizar. Mire, Curgos es el distrito más pobre del país. Curgos es un distrito que está en la provincia de Huamachuco. Yo la vez pasada visité Curgos con la autoridad del gobierno regional buscando aplicar política de desarrollo. Cuando llego al distrito de Curgos, entro a la plaza de armas, al distrito, a su pequeña plaza de armas, me encuentro con la sorpresa que tenían un palacio municipal de 3-4 pisos lujoso. Y eso es un poco lo que tú me manifiestas. Un pueblito de que tiene los mayores niveles de pobreza, no tiene agua, desagüe, anemia, y están el alcalde o el gobierno está invirtiendo un palacio municipal. No hay el concepto de prioridad. Y eso hay que ser una llamada de atención. Creo de que la población debe ser consciente
de qué cosa es lo que ellos necesitan para mejorar su calidad de vida y qué cosa es lo que están proponiendo los candidatos como para, digamos, dejar traducir y reducir esas brechas. Pero promesas que puedan ser cumplidas, porque también no se puede hacer promesas que nunca se van a poder realizar. Ya que también tocamos el tema minero, el tema de contaminación ambiental es muy sensible. Hay conflictos latentes a nivel regional Libertad que muchas veces no se les da la debida importancia. Cuando recién pasa activo y surge esa explosión, esa convulsión social, recién se busca responsable. Y muchas veces las mesas de diálogo se desarrollan de manera tardía. ¿Cuál es el papel que debe jugar el próximo gobernador regional en ese sentido ante el problema de contaminación minera? Creo que es un tema bastante importante que has tocado. Si nosotros revisamos las estadísticas, revisamos el número de empresas mineras que operan en la Libertad, vamos a encontrar dos tipos de minería: una minería formal y una minería informal. La minería formal, de acuerdo a cómo está regulada, está, digamos, tienen que presentar sus estudios de impacto ambiental, son las que menos contaminan. Y la que está contaminando es la minería informal, porque lo hace sin ningún criterio técnico, sin protección del medio ambiente. Y ahí las autoridades deben mirar ese sector de minería ilegal, informal, cómo involucrarlo, cómo formalizarlo para de esa manera mejorar la protección del medio ambiente. Porque ya de por sí los organismos nacionales y los organismos internacionales están sobre la mira de las empresas formales, inclusive una empresa minera que opera aquí en el país, cuando busca financiamiento internacional para hacer su proyecto de inversión minera, estos desembolsos de dinero están sujetos a que la empresa tenga toda una cultura de medio ambiente. Entonces, por eso que ellos están obligados, pero la minería informal nadie lo regula, nadie lo supervisa, y ellos son los que realizan la mayor contaminación. Creo que es el reto del gobierno regional de ver cómo poder formalizar a este sector de pequeños mineros informales. En el tema salud también falta mucho, mucho por hacer. Pacientes que son trasladados a nosocomios de Trujillo porque en la serranía no se pueden atender, y lamentablemente muchas personas llegan cadáver o se producen muertes maternas, que los índices, la verdad, son sorprendentes. Ese es otro reto también de la autoridad regional. Creo que si tú has tocado hace un momento un poco el canon minero, La Libertad es el tercer departamento a nivel nacional que recibe mayores recursos del canon minero. Y la pregunta es, ¿qué se hace con esos recursos? Creo que con el gobierno regional, que recibe parte de los recursos del canon minero, en coordinación con los gobiernos locales, deberían construir infraestructura hospitalaria de primera calidad. Entonces, de esa manera, un poco, ¿por qué vamos a permitir que una persona que esté mal recién baje a la costa para poder ser atendido, cuando en esas zonas, las ciudades de la zona andina, se podrían construir algunos hospitales bien equipados con médicos y con toda la tecnología que le permita, digamos, brindar un buen servicio a la población? Perfecto, bien, en cualquier momento entonces nosotros estamos enlazándonos con nuestros colegas. En esta oportunidad nos acompaña Alejandro Inga, decano del Colegio de Economistas La Libertad. El rol que juegan los colegios profesionales en el tema de gestión pública es importante. El problema surge porque muchas autoridades locales o regionales prefieren ponerlos a un costado, porque no quieren que alguien los esté fiscalizando. Se niegan a ese apoyo porque lo ven más bien como una piedra en el zapato, cuando es lo contrario. Claro, eso debería ser la sociedad civil organizada, como la Cámara de Comercio, los colegios profesionales y otros organismos, deberían estar, digamos, conversando con las autoridades regionales locales, estarían brindándole asesoría, deberían ser convocados para que se proponga, se modifique o se corrija o se mejore políticas públicas que terminen cerrando esas brechas económicas y sociales que estamos conversando en beneficio de la población. Creo que en este caso, yo como decano del Colegio de Economistas, estamos ahí con las puertas abiertas para poder atender cualquier requerimiento de una autoridad local o de la autoridad regional. Perfecto. Bien, don Alejandro, agradecerle por su participación esta mañana aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias también a ustedes.